Hello, Leticia. Hello, good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine, thank you. Somos los primeros. Medio poniendo, digo yo que algo quieta mi hija, pero es imposible. ¿Cuántos años tienes? 7. Ah, ya. Y pasamos prácticamente encerradas en el cuarto haciendo tareas porque es aquí donde menos se distrae. Entonces, ya en la noche, de igual forma la tengo aquí, es algo bien difícil para ella. Yo la entiendo, pero también hay que, para mí hay que enseñarles que esa es la situación que tenemos ahorita, ¿verdad? Sí. Y que, ni modo, eso es lo que nos ha tocado vivir y que cuando ya salgamos va a ser algo que debemos de valorar, tener libertad, ¿verdad? Algo de apreciar. De apreciar, correcto, porque aunque no lo querramos hemos perdido la libertad ahorita. Sí, sí, sí. Es así. Técnica y verdaderamente es así. Así es. ¿Y vos estás con tu hija todo el día? Todo el día. Ok. Sí, ¿Y a ella le dejan bastante trabajo? ¿Qué pasa todo el día o es como trabaja en una materia, descanso, otra materia, descansan? Trabaja en, así, de una materia a otra materia, deja descanso, se toma sus descansos sin que se los dé, se los toma. Sí, pero sí, como está en colegio privado, es mucho trabajo, es bastante trabajo. Good evening, Masis. Remember, good evening. Okay, okay. Uh-huh. Ahorita ella tiene el concepto de tarea mala. Y realmente es bien difícil la situación en el sentido de la educación, porque ella antes, para ella, el inglés y la matemática eran algo que, aparte que lo hacía como con los ojos cerrados, gustaba, ahora no quiere saber de ninguna clase, de ninguna materia. Porque no es lo mismo, ¿verdad? La didáctica, el intercambio de comunicación con los maestros. Eso sí. Le da sentido a la educación, ¿verdad? Entonces, a mí me sorprende, honestamente, que hay gente que simplemente no saca a sus hijos del colegio también. Porque hay muchos, yo me sorprendo que en realidad de la gente que he hablado, nadie dice, no, yo, o sea, los voy a sacar, este año van a perder y ya estuvo. Sino que toda la gente... No, o sea, la mentalidad es, no importa cómo sufren los niños, no importa qué difícil sea, no importa, ahí van a ir. Y lo peor, lo más chistoso para mí es que no son los niños que sufren también, sino que los papás que ahí están. Sí, es una tarea bien difícil. Por ejemplo, mis clases de la universidad, plataformas. Hay un maestro que de por sí presencial no la daba bien la clase, solo era llegar a escuchar la exposición del grupo, supuestamente escucharla, cuando es que todos estábamos nosotros. Y cuando sea mi turno, pues lo mismo me va a pasar, nadie me va a escuchar y así es. Entonces ahora es peor con él, porque da el tema, se hace la presentación, se le manda y él dice, ok, está bien. Al día me manda el informe escrito de no sé cuántas, 60 páginas, y el día de su presentación, como era siempre costumbre hacer la exposición, solamente se está diciendo en el chat, en el WhatsApp, tal pregunta sobre el tema, y todos copy-paste de Google, hasta que ya, o sea, eso no es una clase, eso no es una clase. Entonces, y del colegio. ¿Y por qué no te retiras mientras, Leticia? Hasta que regrese todo este ciclo.
ahorita nadie ha escuchado que se haya retirado. Por eso te digo, para mí eso es lo que me sorprende, de que... Uh-huh. O sea, nadie se retira. Pero bien... Ah, nadie se retira en la escuela. No sé. Pero yo creo que lo ven en factor inversión. Inversión de tiempo e inversión de dinero. Uh-huh. Un ciclo, 6 meses. O sí, sea, pero ya... Si ella tiene proyección de salir, por decirlo así, en 2 años más, son 6 meses más. Muchas veces en los trabajos, en realidad no interesa. O usted no va a hacer lo que usted estudió en la universidad. Usted solo necesita el título para lograr entrar. Entonces, si ella lo tiene, independientemente de esa materia, más si esa no es prerequisito para ninguna otra, o sea, ahí queda. Hay muchas cosas que... Yo no estoy estudiando, no me he graduado. Tengo solamente 28 materias en ingeniería en sistemas. Uh-huh. Pero me llevas 4. Pero el detalle está o radica en eso, es el factor tiempo. Uh-huh. Son 6 meses. 6 meses de que... Son 6 meses que uno se pone a ver. El sacrificio de salir corriendo tal vez del trabajo a la universidad. El sacrificio de estar pagando esa colegiatura. El sacrificio de irse a reunir un fin de semana o estar como estamos ahorita en una... Bueno, realmente ahorita como que se ha puesto más lo de la videoconferencia. Pero en realidad, o sea, hay el factor que uno ve es el factor tiempo. Que son 6 meses que no los tener. Uh-huh. Y vaya, por ejemplo, lo de los niños. ¿Qué pasa con los niños? O sea, nadie los quiere sacar porque independientemente es un año perdido. O sea, ahorita los papás lo que van viendo es, mira hijo, y agarra general porque aunque sea los primeros ciclos de la universidad, te voy a dar. Mientras vos consigues un trabajito y te logras estudiar. Y más lo que se gradúan este año. Bueno. Sí, o sea, el detalle es como estamos hablando, factor tiempo e inversión. Sí. O sea, por ejemplo, este curso a la larga, yo estoy con el Saforo, no sé, creo que la mayoría estamos así. No sé si alguien más lo está pagando. Sí. Pero si lo estuviéramos pagando, o sea, estuviéramos todavía más, ¿cómo se llama? más interesados en aprender. ¿Sí? Y eso que no, sí tenemos mucho interés. Sí, es correcto. Si hay interés, lo bueno es que, vaya, por ejemplo, mi caso. O sea, el curso pasado, como le digo, yo no estuve en ningún video. O sea, en ninguna... videoconferencia, en ninguno. O sea, al final dieron más tiempo, porque yo lo iba a dejar tirado, porque dije, para estar haciendo esto así, es como agarro Duolingo mejor, dije yo. Vale, te me estás saliendo. Entonces, por favor. A mí, el módulo 1, no haberlo aprendido con la videoconferencia, como usted ha estado explicando, quitando esas duditas que uno tiene, a mí me está pasando factura. O sea, este fin de semana yo qué voy a hacer, repasar todo el módulo 1. Eso voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo muchas dudas que vienen de allá. Por ejemplo, ahora tengo un problema con uno de los cuestionarios que nos han dejado. De 3 preguntas he respondido 1, las otras las he hecho según lo que yo he escrito. Ya me regresé a buscar y así es, pero no sé por qué las tengo mal. Es una pregunta para más adelante. Pero como le digo, es el factor tiempo, o sea, nosotros no podemos, por lo menos creo que la mayoría de los que estamos aquí no nos podemos dar el lujo de decir, bueno, ya, ¿cuánto falta para terminar el ciclo? Un mes. De todas maneras, no, un mes. Ya pagué 5 meses, o sea, si vamos viendo cada separata, el tiempo, los pasajes, ella que tiene hijos, o sea, sacrificar el tiempo de sus hijos, vaya sumándolo una bolsita, ya al final ya pesa. Entonces es mejor pasar esa materia con 6, aunque no se aprenda nada, y el próximo ciclo, que primero sea presencial, ya estar, o que no esté ese catedrático, tal vez poder aprender un poquito más. Ahí. Que no esté ese catedrático. Sí. Sí. Sí, es... Y más, bueno, yo por lo menos en la universidad estoy pasando matemáticas 3 y no quiero volver a ver en mi vida ni al ingeniero ni la matemática 3. ¿Pero le faltan 2? Ok. No, yo no llevo ingeniería, llevo licenciatura, así que... Ah, yo llevo la ingeniería. Yo pasé mate 4.
Fueron las que más bueno. me preocuparon y fueron las que saqué primero. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Okay. Vamos a los grupos, ¿verdad? Yep, yep. We're going to begin practicing the speaking. And we're going to continue from yesterday. Si se acuerdan ayer, era las preguntas de what do you do? Where do you work? Okay. Hoy esas son algunas de las preguntas del día de ayer que estaban ahí, igual que las preguntas anteriormente que hemos visto. What's your name? Where are you from? Todas esas pequeñas cosas que ya hemos aprendido anteriormente, pero es importante estar poniéndolo en práctica oralmente para que no se nos vaya olvidando. Okay. La otra pregunta, si pudieron, algunos pudieron ver los videos que estaban en la plataforma, se dieron cuenta de que hay un video en la 3.6 que también hay la pregunta, how does or how do you like it? Ok. Uh-huh. Ese pregunta, no lo vimos ayer porque no era parte de la clase de ayer, pero sí en el 3.6 es la parte de hoy. La pregunta es, how do you like it? Ok. Esa pregunta, how do you like it? O si le estamos preguntando a otra persona, siempre cambiamos el auxiliar. How does he o how does she? ¿Se acuerdan que es lo mismo para he, she, it? Podemos poner how does she like it? Lo que estamos preguntando es similar cuando decimos ¿qué le parece? ¿O qué te parece? Eso es how do you like it. Entonces, si yo le digo a Fabricio, Fabricio, estamos hablando de trabajo, yo le digo a Fabricio, how do you like it? O sea, Fabricio le estoy preguntando, yes, I like it. Ajá. O me puede decir, it's okay, I don't like it, I like it. Así como es. O sea, es qué tal le parece lo que estamos hablando. Si estamos hablando de una película, ok, how do you like it? ¿Qué te pareció la película? Estoy ahí en la casa de Leticia y estamos cenando. Y me dice, ah, ¿qué te parece la comida? Me va a decir, how do you like it? Todo eso es. Cualquier cosa que queremos hablar, el how do you like it, acuérdense que el it se refiere al tema que estamos hablando. Si quiero ser específico, entonces le pongo el nombre, no le pongo el it. How do you like the job? How do you like the food? How do you like the book? How do you like the movie? Este, para los que no han visto los videos aún, acuérdense que este lo estoy sacando del 3.6, 3.6 de la plataforma. Solo es para que tengan idea de lo que es lo nuevo. Los otros es lo mismo, solo estamos agregando cada día un poquito más de lo que ya vamos viendo. Entonces, en este momento vamos a formar los grupos, vamos a terminar de hacer las preguntas. Ayer había un poquito tal vez de confusión de la mejor forma de cómo podemos hacer y, o cómo podemos usar esas preguntas. La mejor forma es no tratar de usar las respuestas que están ahí, crear nuestras propias respuestas. Entonces, por ejemplo, vamos a compartir pantalla y vamos a ir practicando, aunque sea unos ejemplos, para que quede claro. ¿Ok? Entonces, Oscar, la primera pregunta que está ahí es, Oscar, where do you come from? Perdón. Where do you come from? Come from. Uh-huh. No sé. No sé, honestamente. Ok, no hay problema. Para eso estamos todos, para ayudar. Porque para eso queremos que todos estemos claros antes de ir avanzando. Leticia, where do you come from? I'm from Santa Tecla. Correct. I'm from Santa Tecla. Exacto. Eso es lo que hemos visto. Cualquier duda de ese tema es en el anterior, en el nivel anterior, en el nivel 1, donde era where are you from. El segundo, vamos a ver con Fabricio. Fabricio, where do you work? I work in Boteador La Cascada. Okay, very good. Okay. Macis, how do you get to work? Mm-hmm.
My word is no te preocupes, no, sí, sí, para eso estamos, sí, no, no te preocupes, sí, ahí estamos. How do you get to work? Como no escuché muy bien a Sophie, tal vez yo soy el que estaba cortado, no sé. Okay. ¿Me escuchan? Good evening. Cortado. Okay. Okay. ¿Es okay? ¿Ya me escuchan mejor? ¿Todavía no me escuchan? Lo oye cortadito. Cortadito, ok. Ok, esperamos un momentito, vamos a ver. Quizá fue lo que compartió la pantalla. Sí, pero estábamos bien, pero de repente... Ajá. Sí, estamos bien. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor. Ok, ok, perfecto. Por ahí estamos, ajá. Ahí estamos. Entonces... Perdón, a Sophie no la había escuchado. Sophie, ¿cuál era? How do you get to work? Creo que se desconectó Sophie o está teniendo el problema. Masis, how do you get to work? ¿Qué? I am go to car. Mahona. Okay, okay. I drive. Está bien. I drive. Uh-huh. Okay. Pero si dices carro, entonces I go by car. By car. By okay. Car. Uh-huh. Exacto. Y eso es lo que queremos ver. ¿Por qué? Porque ya hemos visto transporte, ya hemos visto profesión, ya hemos visto lugares de la casa, ya hemos visto nuestro nombre, el alfabeto, los números. Pero de nada sirve haberlo visto si no lo podemos usar. De nada sirve que vayamos avanzando y no podemos hacer lo que hemos aprendido anteriormente. Entonces, nuevamente, tenemos los links. Acuérdense, aunque ayer practicaron los links con un compañero, la idea es hoy eso, estar hablando. Queremos oralmente. ¿Ok? Okay. Siento que hay bien poquitos hoy. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Pero qué raro. Solo dice que hay 5. Oscar, Leticia, Rosalba, Macis y Sophie. Ah, sí, sí, somos poquito hoy, ¿verdad? Ok, entonces solo dos grupos. Ok. Ok, Sophie está con mala señal, no hay problema. Gracias, Sophie. Gracias por avisarnos, no hay problema. Fabricio, ¿puedes entrar al grupo o estás teniendo problemas? Okay. Sophie. Ok, no pudiste entrar al grupo. Ok. Sophie.
Sophie, ¿me puedes escuchar cuando hablo? Sí, sí, sí. Ah, ok. Lo que ahorita sí. Es que hay momentos que no tengo señal. No hay problema. Porque está lloviendo. Te entiendo, te entiendo. Voy a intentar nuevamente meterte en un grupo, ¿ok? Por favor, sí. Oh. Casi siempre lo asocian con el país. Pero en la clase de ayer el teacher dijo que como todos somos de Salvador, que ocupáramos nuestro departamento o nuestro municipio. O sea, ¿sí? La traducción podría ser de dónde eres. Ajá. Entonces, ahí ya usted iba a decir su municipio o algo así. I'm from Ilopango. Correct, correct. Uh-huh. Teacher, creo que se quedó fuera del grupo, si no me equivoco, se llama Fabricio. ¿Fabricio? Sí, se le cayó el internet. Se le cayó el internet. Ok, ya voy. Pregunto si ya estamos en los grupos. Ok, ya voy a revisar. Gracias. Bueno, teacher. Oscar, entonces, sí. Hola, ¿me escuchas? La contesto, ajá, después íbamos turnándonos para ir de dos en dos. Okay, no problema. Vale, le voy a preguntar a Fabricio, where do you work? In a bank. In a bank. Vaya, Sophie, que le pregunte a la compañera. How do you get a work? To work. To work. Hola, es que si gusta continúe. Okay. No me ubico todavía. Gracias. Okay. I get the bus. Mm-hmm. What is Hoy your name? Do you like English food? Yes. No, I don't know.
more smoking. ¿Puede fumar aquí? No. No, you can. Yo, no, can. No, you can. Can. No, you can. You can. No, okay. You can. Macis? Question of can he speak English? Ese es de ella, ¿verdad? English? De él, yes. De él. Sí, habla, sí, de él va. ¿Hablas tú inglés? Yes. Yes, he can. What time do you get up? ¿A qué hora se levanta? A las 8. Las 10 son las 9 o 8. What do you like? ¿Dónde vives? Vaya. What do you like? Somalia. Somalia, ¿no se puede decir ahí? Somalia. Ahí están malas las dos primeras. Ah, entonces al revés. Somalia para arriba, ahí de London hacia abajo. ¿De dónde eres? ¿De Somalia? ¿Y a sí. Dónde vives? I live. Sí, cierto, porque abajo dice, dice what do you like? No me permite moverla. No, ya así quedó. Así quedó. Sí. Vamos con el otro. No, ahí dice retreat. Ahí dice a retroceder, dice ahí. Ah, lo vamos a hacer de nuevo. Pues sí. Acuérdense que no están haciendo los ejercicios, están preguntando y contestando con su información. No. Estamos haciendo el ejercicio, teacher. Algunas contestamos con nuestra información. Ok, está bien. Por ejemplo, la primera. Ajá. O sea, por ejemplo, ya hicieron todas las preguntas ahí. Ya saben qué es el tipo de información que se espera. Ahora practiquen con su información. Ahora, entonces, por ejemplo, Leticia le pregunta a Oscar, la número uno. Oscar a Macis, el número dos. Macis a Leticia, el número tres. Pero contesten con su información, no la información que está ahí. Okay teacher. Ajá. Y Oscar, y solo para que sepan, la última pregunta, la pronunciación es live. Where do you live? Live. Ajá. Live. Yep. Okay. Oscar. Teacher. Sí, Rosalba. ¿Cómo puedo compartir la pantalla si yo la abrí desde mi teléfono? Para que la puedan ver. Si la abriste en tu teléfono, ahí hay una opción que dice compartir pantalla, ¿no? Está a la par de los tres puntos, si me acuerdo bien. Vale, yo le doy compartir pantalla y me dice foto, documento, marcador, pantalla. Pantalla. Y dice, Zoom comenzará la captura de todo lo que se muestra en la pantalla. Correcto. Comenzar ahora. Sí. Y ahora estamos viendo todo lo que tenés ahí. Las intimidades, todo. Ajá. Sofi, como que perdieron un compañero, ¿verdad? No. Ajá. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, vamos a cerrar todo y vamos a hacer nuevo grupo para ver si podemos mejorar esto un poquito. Hola. Hola, Rosalba, ¿tuviste problema? Sí, me salí, perdón. Así. Me di cuenta, no hay problema. Perdón, pero sí, ahorita. No, ahorita no, ya estamos de regreso, pero ya vas a compartir en un momento. Ahorita sí, ¿verdad? Ya la pueden ver. Sí, ya todo la podemos ver. Ah, ok. Lo importante es que ya aprendiste cómo hacerlo. Sí, okay. Gracias. De nada. Ok. Bueno. Solo lo saqué del grupo. A ver, quiero ver si todos están aquí.
Fabricio Rosalba o ¿quién falta? Falta Sophie y falta la, no me acuerdo quién más está ahí porque solo le aparece LG, el LG, la persona que estaba en tu grupo. Sí, sí, yo le pregunté el nombre. LG. Sí, LG creo que es como Sandra o no, creo que se llamaba Sandra la que usa ese celular. Sophie, ¿cómo se llama la que está en LG en tu grupo? Rosibel o Ros. No, Rosalba es la que comparte la pantalla, pero la otra que estaba no, con usted, o era. No mencionó el nombre. Ok. Solo dijo que continuáramos y que ella no se había ubicado, pero yo creo que ahorita ya se ubicó. Ok. Bueno, entonces. La razón que lo saqué solo es, ahí pueden ver, por ejemplo, que ahorita Rosalba está compartiendo la pantalla con nosotros. La idea es eso mismo, o sea, si las personas que están ahí no pueden ver la pantalla, entonces uno lo puede compartir con el otro para verlo. Lo importante es no contestar los ejercicios, para eso lo hicimos ayer. Hoy estamos practicando los ejercicios con nuestra información. Por eso es ayer... Y en la clase y en el WhatsApp tuvieron para que si quisieran practicarlo para estar seguro de cómo se hacía. Hoy la idea es ponerlo en práctica. Entonces, cuando estamos diciendo, are you home now? Can Ahmed swim? Can you drive? Lo queremos es con nuestra información para que así podamos empezar a tener conversaciones pequeñas. Entonces, yo, por ejemplo, le puedo preguntar a Sophie, le puedo decir, Sophie, are you home now? Y ella, sin necesidad de buscar la respuesta, me puede contestar. Pero si ella no puede, está confundida, ¿cómo? Entonces no hay problema. El compañero o compañera puede ayudar o podemos usar lo que está ahí para tener una idea. Pero para... Dale, Sophie. Yes, I do. No. Casi. Es yes, I am. Ah, yes, I am. Okay. Yes, I am. Pero intentemos la siguiente para ver. Masis, can, no tengo que usar ese nombre, puedo usar otro nombre. Por ejemplo, puedo usar, can Oscar swim? No, I am not. Pero no estoy preguntando a ti, te estoy preguntando de Oscar. Can Oscar swim? No, is he? Casi, pero es... El mismo auxiliar. No, he no, can't. Acuérdense, si es para uno, si es para uno la pregunta, si yo le digo you, contestan con I. Pero si es para he, entonces, o voy a poner el nombre de hombre, tengo que decir he. Si es nombre de mujer, por ejemplo, si yo te pregunto, can Sandra swim? No puedo contestar. No, I can't, porque estoy diciendo yo no puedo. Tengo que decir de Sandra, no, she can't, o yes, she can. Okay. Y eso es lo que queremos. Queremos empezar a estar claro cuando se usa masculino, he, cuando se usa femenino, she. No, para no estar confundiéndonos a la hora de estar preguntando. Ahí pueden ver que Rosalba bajó un poquito más y hay otra pregunta. Por ejemplo, en la siguiente es, can you drive? Ahí sí voy a contestar con I, porque estoy preguntando you. Entonces, si yo le digo a Leticia, Leticia, can you drive? ¿Qué me vas a contestar, Leticia? I can drive. Yes, I can. Yes, I can drive. Ok, very good. ¿Y si fuera negativo, Leticia? No, I can drive. Muy bien. Entonces, en estos momentos, lo que queremos es, como estamos practicando oralmente, ustedes van a contestar para hacerlo más fácil y para que practiquen bien de las dos formas. Forma positivo negativo. Y negativo. No me van a decir solo yes y no. Van a decirlo completo. Vamos a dar un ejemplo más. Sandra, do they work on Saturday?
Hola. Sandra, do they work on Saturday? No, I don't work today. ¿Está bien? No, no está bien, pero seguí, no importa, no importa. Lo importante es practicar. Yes, I work on Saturday. Ok. La razón que no está correcta es porque no pregunté, do you work on Saturday? Pregunté si, do they work on Saturday? Entonces, como no estoy preguntando que si tú trabajas, estoy preguntando si ellos trabajan, tengo que cambiarlo. Vamos a intentar a ver si Oscar puede ayudarte en estas respuestas. Oscar, do they work on Saturday? Oscar, lo tenés el micrófono en silencio. Ah, perdón. Ajá. Sí, yo diría does they work in Saturday, porque estaba hablando de ellos. Ok, decime cómo sería la respuesta, positivo y negativo, Oscar. Yes, do they work on Saturday. ¿Y si fuera no, Oscar? No, does they work in Saturday. Ok. Está bien una idea, pero estás confundiendo preguntas con respuestas. Acuérdense que cuando hacemos una pregunta, el auxiliar va primero. Pero cuando hacemos una respuesta, el auxiliar va después de la persona. Entonces, por ejemplo, do they work on Saturday? La correcta. No, they don't. Muy bien, no, they don't. O si fuera positivo, ¿cómo sería? No, they do. No, yes, they do. Ah, yes, perdón. No, pero esa es la idea. Así, y por eso queremos practicar. Pero no es necesario que yo diga, yes, they do work on Saturday, ¿verdad? No, la última parte no es necesario, porque solo es yes, they do, o no, they don't. Porque cuando usamos el auxiliar, el auxiliar lo que está funcionando el auxiliar es, nos está diciendo que lo que acabo de preguntar, todo eso, sí o no, hacen eso. Sí o no, cuando uso el do, o el can, o cualquier auxiliar, nos indica que lo que dijiste en la pregunta, ese es un sí o no de esa pregunta. Entonces, como en el anterior, can you drive? Yes, I can. No es necesario, yes, I can drive. Porque en el momento que decís can, nos estamos refiriendo a sí, puedo lo que preguntaste. No puedo lo que fue en esa pregunta. Teacher, en este caso sería entonces yes, do they. ¿Sería? Yes, do they. Al revés, acuérdese que el do solo va primero para preguntas. Así que sería yes, they do. Ok. Yes, they do. O si fuera negativo, ¿cómo sería? No, they don't. Exacto. Acuérdense, si pongo no, tengo que poner no en el auxiliar. Si pongo yes, no puedo poner no. Tengo que dejarlo en positivo. No sé si eso les ayuda un poco más a entender cuál es lo que vamos a practicar. No es contestar eso. Ayer contestamos eso. Hoy estamos practicando eso. ¿Ok? Pero sí, la idea es porque lo que no podemos hacer en el día, honestamente, por ejemplo, yo les puedo dejar los links y ustedes lo pueden contestar y ahí hacerlo solitos. Pero lo que no pueden hacer solito es contestar y preguntar y contestar. Y para eso queremos usar el tiempo para aprovechar, pronunciar, aprender los pronombres, cómo decir respuestas cortas, cómo decir respuestas largas y ir poco a poco incluyendo todo nuestro vocabulario. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta?
Hey, Fabricio, apareces dos veces. No sé qué pasó, pero hay dos Fabricios. Uno en la compu y uno en el celular. Se me cayó. Se me había caído el inter. Ah, ok. Estoy hackeando la sala. Está bien, está bien. Yo decía, hey, hay dos Fabricio, no sabía qué. ¿Cómo pasó? ¿Cómo va? Ajá. Teacher. Sí. Una pregunta que no es de este ejercicio, pero solo me quedó la duda. Uh-huh. Has, por ejemplo, le voy a leer la oración para que, has he got a girlfriend? Ok. Has he got significan tiene. Correcto. No, el got, got significa tiene. Y el has es como un auxiliar. Exacto. Acuérdense que la función del auxiliar es decirnos el tiempo, cuándo sucede la acción o la descripción. O sea que en ese caso, si dice, has he got a girlfriend, tenía una novia. Tiene una novia. Tiene una novia. Uh-huh. El auxiliar nunca, o sea, solo nos sirve como de auxiliar, no lo vamos a traducir. Es así. No, es que los auxiliares no se traducen. Por ejemplo, cuando decís can, do, is, no están esos auxiliares, simplemente tienen la función de indicarnos el tiempo. El después es lo que nos indica el verbo o la descripción. Entonces, lo más importante en inglés es aprenderse los auxiliares. ¿Por qué? Porque con los auxiliares puedes preguntar pasado, presente y futuro de todos los verbos. Si aprendes los tres, ya no tenés que preocuparte de conjugar verbos, porque ya están ahí en las preguntas. Por ejemplo, si yo sé que en el presente is do, ok. Si yo sé que en el pasado is did, ok. Y si yo sé que en el futuro is will, vaya. Ya con esos tres auxiliares, yo puedo usar todos los verbos que existen en inglés y preguntar y hablar en pasado, presente y futuro. Yo le puedo decir a Leticia, do you work? Le puedo decir a Oscar, do you eat? Le puedo decir a Fabricio, do you play? Le puedo decir a Rosalba, do you cook? O sea, puedo usar todos los verbos. Y la persona con el momento que lo escuchan, saben que eso es el presente, porque el auxiliar es do. Si yo le digo a Leticia, did you work? Oscar, did you play? Fabricio, did you cook? Rosalba, did you study? El verbo es lo mismo, pero ellos saben que como usa did, todas esas preguntas son en el pasado. Y lo mismo sucede con el will. Por eso es que los auxiliares son bien importantes, porque el auxiliar es como nosotros conjugamos los verbos en preguntas. No hay que decir, por ejemplo, trabajé, trabajaron, trabajamos, trabajaremos, trabajiste, trabajaré. O sea, no tenés que aprender para cada, y imagínate, aprender a conjugar cada verbo con cada persona en cada tiempo. Y en inglés son tres palabras. Aprender los verbos, aprendes el auxiliar, presente, pasado y futuro, y ya hablas en todos los tiempos básicos de inglés. Sí. Entonces, ahí es donde es un poco diferente al español, pero mucho más fácil para hablar que el español. Sí. Ahora sí. Ok, Titi. Uh-huh. Sí, gracias. Ahora, de nada, de nada. Y lo mismo que el has. Has es, como le mencionaba, es... Es como el do, ¿ok? Es el para el presente. Son para cuando estés en el presente. Okay. Entonces, vamos a practicar una vez más. Acuérdense, lo que queremos es la práctica oral, no la respuesta de ahí, sino que la práctica que nosotros podemos dar. Tranquilo, si se tardan un ratito en responder, si no están claros, si lo están traduciendo en su cabeza, esos son los primeros pasos. Poco a poco hay que ir. Pero la única forma es practicando, haciendo más ejercicio, haciendo más actividades. Entonces, voy a meter de nuevo en los grupos y vamos a tratar de hacerlo para que nosotros podamos estar uno con el otro compañero, de uno a uno, preguntando y contestando. No sé si había otra pregunta antes de ir al grupo. Ok. Hola. ¿Sí?
Entonces hacemos todos los ejercicios estos, ¿verdad, teacher? Sí, la idea es de con esos, en los grupos van a practicar eso, lo pueden cambiar. Eso es lo que queremos, es la práctica oral. Ok. Eduardo, ¿estás bien? Yo sé que acabas de venir, pero ¿todo bien? Sandra, Eduardo, ¿están bien? Puedes escribir en el chat, Eduardo, si no puedes escuchar. ¿Me puedes escuchar, Eduardo? Es Claudia from Aguachapa. Ahí la, do you children? Yes, I have. What's your name? My name is Fabricio Jimenez. What's your name, the children, the son? I have two sons. One son, his name is Fabio, or the other son is Javier. Javier. Is
Figueroa. Is Javier tall? No, it's a little boy. Can what's your name? Okay. Otro sería why Ty, do you get up? You get up. Es a qué hora tú te levantas. Ah, es 8 o'clock a.m. Okay. Where do you live? Where do you live? Live, dijo, me acuerdo que dijo, live. Ah, ve, está el profe ya. Sí, sí, no sé, estoy escuchando, live. Where do you live? No, live, live. Live. Do you live? Ahí sería donde tú vives, ¿verdad? ¿Ah? Allá en Ilopango. En Ilopango, why, sí, why do. ¿Sí? No, porque no es do you, es where. Acuérdense que solo se puede, solo cuando es empieza cuando. Correcto, sí, sí. Allá en Ilopango. Diga, teacher. Teacher, esa le quería preguntar, que le quería preguntar esa palabra dice en la respuesta, que es my is mod, ¿cómo se pronuncia la palabra mod ahí? Modup. Pero que es un nombre, ¿no? Sí, 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 ahí my name is Modup. Okay. Okay. Entonces hoy hagámoslo. Empieza tú, Oscar. Okay, where do you come from? I'm from Santa Tecla. Where do you work? No sé cómo decirles. Yo trabajo en una empresa de energía eléctrica. No sé cómo. Como hay como ya tiene lo que él decía que era cuando tiene que ser I porque ya where do you work? Where do you work? Where? Sí. Where. Where do you work? Yeah. Entonces ya que perdón, I am work. Así sería, ¿va? I am work. No, porque no hay am en la pregunta. Pero me dice, ¿cuándo? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde? Exacto, ¿dónde? Acordate que... I work. Entonces, sí. I work in... IGM. Así se llama la empresa, AGM. ¿Sí? AGM. ¿Cómo se llama la empresa? AGM. Así, AGM. 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 Correcto. Good. I live in Izalco. Izalco, Sonsonate. Okay. Hola, disculpe, me dijo algo. No, solo que no les escuchaba, como que cortado, entonces no sé si estaban diciendo algo que se le escuchaba medio cortado ahí. No, estábamos dando tiempo. Sí, pero estamos bien, digo yo. Hola. Hola. Nos si faltó. Gusta, entonces hoy me las. ¿Cómo se le llama? Le pregunto. ¿Me las hace usted a mí? Sí. Ok. Se me borró de la pantalla. ¿O usted lo borró? No. Ahorita. Que se me quiere. Ya no tengo la pantalla de las preguntas. Ahorita. I am not.
Okay. Sí. Are you tall? Yes, I am. You are tall. So-so. Sí, es alta. Sí, usted es alta. Ajá, entonces sería... Es... dicha ni... Medio, o sea, no soy pequeña ni muy alta. Entonces no sos alta. 1.70. Ah, ok. Entonces, ¿para ti es alto? Yo digo... ¿O no? Yo digo que no. Entonces, no, I'm not. I'm not. Ni siquiera decir medio. Ayer estaba viendo que decía average height. Yes, está bien. I'm average. Exacto. I'm average height. Así es. Average. Muy bien. Okay. Can you swim? No, I cannot. Is the world. Hi, teacher. Hey, how are you? Fine, teacher. Okay. Very good. Very good, Leticia. Excellent. Okay. Where do you work, Leticia? I work in insurance. Okay. Macis, what do you do? Macis, what do you do? Hola, hola, hola. Hola, hola, Macis, what do you do? What do you do? Vamos. No llegué hasta ahí. Pero ayer lo vimos. Acordate, Macis. Ayer lo vimos. Era lo primero que vimos. Lo primero que vimos ayer. Ajá. Que antes de empezar teníamos que saber esto. I am a student. Ok. Está bien. I am a student. Es mentira. Pero es verdad a la misma vez. Ok, está bien. Fabricio. Sí. Dígame. ¿Le puedo hacer la pregunta de que terminemos la clase, teacher? Sí. Yo estoy contestando el de sobre de reordenar unas oraciones en la plataforma. Ok. Según mi lógica, que no es muy buena, pero que ahí trata. Me salen tres preguntas que de ordenar. Ok. Las instrucciones dicen descifre las oraciones, escriba cada oración en el orden correcto. Una, en teoría la he escrito bien. ¿En cuál número estás, Macis? Ya es como la 3.11. Bueno, terminamos los videos y ya es la tercera o cuarta de los ejercicios. Pero no sé si le comparto la pantalla para que la vea. Si queremos, sí, vamos a ver. Para los demás, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, no hay problema. Pasen buenas noches y nos vemos el lunes. Pero si alguien tiene alguna duda, igual que Macis, quédense un ratito. Para mí no hay ningún problema. Aquí estoy para ayudarles. Ok, Macis. A ver,
Nos dice de ordenar lo que son las preguntas que están desordenadas. Estoy ocupando la, en teoría, cómo debería de ir según el video que nos dice de que... No, están malas, Macis. Están mal ordenadas. Están mal ordenadas. Sí, en la número uno, vos pusiste there isn't no. Pero es como una batería, no puede ir dos cosas iguales. Ahí tenés dos negativos a la par. There isn't, exacto, there isn't. Es que probé de una y mil formas. Vaya, there isn't a mirror. In the bedroom. Ajá. En teoría, así sería. There isn't a mirror in the bedroom. Pero si yo le doy enviar, me aparece mala. Intentá componiéndole la letra mayúscula en there. Ya probé. Y el apóstrofe después de la N no es un apóstrofe, es como que si fuera fuera otro símbolo. Si te fijas en la letra de arriba, es como que deja un poco más el espacio. Más espacio, ¿verdad? Quizás ese ha de ser porque... Sí, porque la de en medio que no le he puesto apóstrofe... Ajá. Aquí estaba, no me ha dado error. Pero mira, sí, pasaba una hora y yo, si así es, porque cabal, así como está, solo que es este, el del apóstrofe. Sí, yo creo que hay dos botones, uno que es apóstrofe y otro como que es otra que se parece, pero no es. El de acento. Exacto, como de acento, aunque se parece. A ver. There isn't a mirror. Ah, más sí. Acordate que in the bedroom hay una H antes de esa E. Sí. Vamos a ver. Creo que es el apóstrofe. Sí, ya ves, ahí sí te lo tiro bien. Yo creo que es el apóstrofe. Acordate que es después de la N, no antes. Y en esa también está mal porque no es the curtains. Sería que there aren't any curtains in the dining room. There aren't any curtains. Entonces la palabra the... Después de any no pertenece ahí, sino que pertenece para al final. There aren't any curtains no, pero el da no va allí. Aquí te lo estoy escribiendo. Así sería. Aparte de Masi, ¿había alguien más que tenía algún problema con la plataforma, algún ejercicio que no le salía o no entendían las instrucciones o algo? Teacher, yo tengo una consulta. Sí, diga. Pero es de un ejercicio, siempre es de RIST. Okay. Me quedó ahí con, o sea, como yo iba realmente más atrasada. Okay. Este, según la estructura va there más is o isn't más ain't. ¿Pleca o no, decía? ¿Es correcto así? No. Ah, sí. Pero dependiendo si hay o no hay esa cosa. Entonces, por eso está la pleca, para decirle si está o no está. Entonces, there is no, por ejemplo, no tenemos. There is no water. Pero decimos, hay un libro.
esto, Rosalba, no me acuerdo si estabas o no estabas cuando estamos viendo las cosas que son contables o no contables. No, yo ingresé tarde y por eso quizás yo no entendía esa parte. Ok, sí, porque había unos links específicamente que trabajamos para eso, que es las cosas que solo tienen una forma de escribirse, los tratamos como singular, que son los que son, habíamos mencionado que son, en general, son líquidos, gases y granos. Entonces, para esas cosas los tratamos con there is. Aunque se puede hablar 1,000 galones de agua, pero la agua no se cuenta. Entonces, ahí es cuando puedes usar there is no water. O no, okay. Lo que sea, no vas a usar there is not. Ah, ok. No, pero sí voy a revisar esos links, teacher, porque sí, en eso sí yo no trabajé. Sí, si no, yo creo que Fabricio los guarda. O Fabricio, me acuerdo que los había mandado la vez pasada, no estoy seguro. Fabricio me puede corregir si estoy malo ahí. Sí, los tengo. Ok. Si puedes hacer el favor de... ay, que no me acuerdo qué día fue eso. Yo creo que fue hace dos días. Creo que fue el martes, que eran lo contable y no contable. Ayer fue el contable y no contable. ¿Ayer fue, Oscar? Sí, ayer fue. Ah, ok. Entonces, si puedes pasarle a Rosalba eso. O en el chat. No, pero cuando los encuentro. Ahorita. Uh-huh. Es que yo pensé que los pasé al chat, pero no me acuerdo. Ya, ahorita ya. Sí, en el chat están todos, teacher. Ok. Sí, ahí los puedes encontrar. Los de ahora son los mismos de ayer. Sí, correcto. No, porque, problema. Ajá, porque la idea era practicar oralmente hoy. Eso es el enfoque. Uh-huh. Ajá, pero ahí en el chat están todos. Ok. Todavía okay. Los puse los anteriores de toda la semana, los puse. Ok. Pero si no los encontrás, Rosalba, no tengas dudas. Solo pregunta ahí en el chat y cualquiera, yo o alguien más que tenga momento, te vamos a contestar y te vamos a apoyar también. Claro que sí. Gracias. De nada. ¿Alguien más que tenía alguna otra duda? ¿No? Ok. Bueno, le agradezco que hayan participado en la clase de hoy. No se le olviden saludar a su mamá el día domingo, aunque estemos lejos, aunque no la pueden ver. Ahí la tienen que llamar y saludar. Saludes, Leticia. Gracias, Tiche. Felicidades. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Felicidades a las que son mamás, como Leticia, exacto. A trabajar, Leticia. Yo celebro desde el 9. Yo celebro desde un día antes, porque es mi cumple, 9. Así que celebro 9 y 10. ¡Qué bien! Dos días de celebración. Si no fuera en cuarentena. Sí, si no fuera en cuarentena, ya no me agarro. Fin de semana. Exacto. Declaro un día del niño, ¿no? Oiga. Es la primera que reclamas. Diga buenas noches mejor. Good evening, diga. Primero que sea el día de los niños, porque no hay. Menos que sea nuestro muro. Sí, mami. Okay. See you. Bien. See you. Bye. Monday. Bye bye. See you Monday. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night.